Tuvimos la posibilidad de reunirnos durante 2 días en Lima, Perú, y agradezco a la Superintendencia de Migraciones de Perú y a USAID como socios en este taller de trabajo donde compartimos con funcionarios de las áreas de migración de 7 países y revisamos retos comunes, innovaciones de servicio al ciudadano y mejoras en los procesos de gestión migratoria. Este tipo de encuentros y talleres nos permite poner en el mismo salón a funcionarios públicos que trabajan en temas migratorios y que tienen retos comunes. Y de esa manera pueden compartir las dificultades que tuvieron en implementarlos y también las lecciones aprendidas. Ese es parte del rol que tenemos como Banco Interamericano de Desarrollo y Unidad de Migración, y es ayudarle a los gobiernos a transformar el reto migratorio en una oportunidad y en ser un facilitador de estos encuentros y estos procesos. América Latina ha experimentado un flujo migratorio muy importante en los últimos años. Ha sido en muy corto tiempo y esto ha generado algunas tensiones en los países receptores. Pero toda la evidencia que tenemos en el mundo y que se empieza a producir en América Latina demuestra que con las políticas adecuadas esto es benéfico en el empleo, en la producción, en el crecimiento de los países receptores, y esos beneficios se están empezando a ver.